Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Dice Rubén. Yo soy Rubén, arroba Lo Dice Rubén. Y como cada miércoles a las 7 de la noche, la cita es acá en mi canal de YouTube. Como siempre, gracias a la producción de 202 Producciones, hoy nos vinimos a demostrar que no es necesario vestir con ropa cara para lucir bien. Por eso, hoy nos vinimos a El Rey Vive. Muchas veces publico mis outfits en mis historias y siempre me preguntan como ¿de dónde es el pantalón? ¿De dónde es la camisa? Y muchas veces, a veces son de retail, pero la mayoría de las veces son de tiendas como esta. Tiendas que nos invitan a no consumir tanto y a más bien renovar nuestro closet de forma sustentable. De hecho, este outfit que tengo puesto no lo compré en un centro comercial común, lo compré en tiendas como estas, tiendas de segunda mano que apuestan al medio ambiente. Para mí comprar en tiendas como estas es un juego de adrenalina, porque me da como la satisfacción de encontrar cosas muy únicas y a muy buen precio. Ahorita, como estamos en temporada de Halloween, la tienda, la primera parte de la tienda, está repleta de disfraces. Vamos a ver por lo menos este. Es de payaso, por ejemplo. Tienen que revisar muy bien las prendas antes de comprar, porque como toda tienda de segunda mano, podemos de repente conseguir como costuras o manchitas. Este es uno de los tips. Cuando vengo a estas tiendas me gusta tomarme mi tiempo. Aquí hay disfraces de todo tipo, de todas las temáticas, de todas las tallas y para todos los géneros. Los disfraces infantiles cuestan 5,000 pesos y puedes encontrar de animalitos, princesas y superhéroes. Y los de adultos cuestan 10,000 pesos y hay de brujas, payasos y otros más macabros. Estos son uno de los disfraces que podemos conseguir acá. Como ven, son disfraces que están en muy buen estado y que seguramente no le dieron el uso continuo porque, bueno, es un disfraz. Entonces yo siempre he pensado que para los disfraces no hay que gastar tanto dinero como nosotros pensamos. En este caso tengo para los más clásicos como una capa negra y para los que se quieran disfrazar de bruja también es una opción. ¡Ey! No crean que al frente está toda la ropa disponible. Pidan siempre entrar a la segunda parte y ahí encontrarán el verdadero tesoro de esta tienda. Los precios que puedes encontrar en tiendas de segunda mano son súper económicas, que van desde los 1,000 pesos chilenos a 10,000 pesos las prendas más top. Pero eso sí, cuando les digo prendas top, son súper prendas top, que sí, abrigos o pantalones súper súper estrambóticos que de verdad valen mucho la pena. Ya entramos a la segunda parte de esta casona y les voy a invitar a que me acompañen porque acá no solamente venden como ropa común, acá también podemos encontrar ropa como clínica, que yo no soy médico, yo creo que esto yo lo usaría como más para un disfraz, pero la gente que sí es como odontólogo o médico y no quiere gastar tanto dinero, es una buena opción. Creo que estas prendas cuestan, creo que cuestan como 2,000 pesos, 3,000 pesos, lo que lo hace bastante accesible si lo comparamos con ropa nueva. Lo bueno de estas tiendas es que siempre vas a encontrar ropa única, porque al ser de segunda mano, es muy poco probable que haya una repetición de prendas. ¿Qué les parece este suéter? A mí me gusta, yo siento que lo puedo usar, bueno, incluso con estos mismos jeans, lo puedo usar así. Me lo voy a llevar porque me lo voy a probar. Un consejo que les doy es que se armen de paciencia si vienen a tiendas de segunda mano. Probablemente no vayan a encontrar todo en orden, así que deben de buscar bien entre el montón de ropa. En tiendas como estas he visto ropa de marca. Aquí, por ejemplo, he visto prendas Levi's, Guess, Adidas, Nike y Banana Republic. Normalmente en Chile estas tiendas se llaman ropa americana. ¿Por qué ropa americana? Esta ropa viene en fardos, que son como unos sacos gigantes de 40 a 50 kilos y lo venden por kilo. Entonces, por ejemplo, un fardo de 50 kilos te puede costar 100,000 pesos y ustedes lo verán, wow, 100,000 pesos, 50 kilos. Pero ahora, ¿cuántas prendas vienen en esos fardos? Y es ahí donde está la ganancia en este tipo de tiendas. Vamos ahora a la parte interior
de este galpón del Rey Vive. Aquí hay muchísima más ropa e incluso podemos notar que hasta vestidos de gala puede ser. Así que si tienen un matrimonio donde vayan a bailar merengues, aquí está la solución. Bueno, yo no uso faldas, pero de verdad que este faldón está súper, súper lindo. Les doy este tip porque siento que esta falda puede ir perfecto para cualquier ocasión, porque una falda negra nunca está de más en el closet. Creo que lo pudiesen usar con un crop top, de día, de noche, con una chaqueta de jean, un suéter blanco. Esto es bastante funcional. Algo que tengo que resaltar de tiendas como estas es que me he dado cuenta que la mayoría de las tallas son tallas plus size. Por ejemplo, acá nadie está como fuera de sitio. Acá puede venir cualquier persona de distintos cuerpos porque seguramente van a encontrar algo funcional. Un tip que les voy a dar es que, por ejemplo, si van a comprar jeans, siempre fíjense la parte de abajo de los jeans. Si vemos que está desgastado o que es muy finita la tela, como que no va a ser como tan inteligente esa compra. Siempre fíjense que si estén manchados, si de repente tienen una mancha donde no debería haber manchas. Eso cuídenlo porque estamos comprando inteligentemente. La idea es comprar cosas que nos puedan servir, funcionar y combinar con cualquier cosa. Otro tip es que normalmente en estas tiendas siempre hay ropa de cualquier temporada. Entonces, por lo menos ahorita ya está llegando como el calor en Santiago y usar prendas como esta, como que... Pero, ¿cuándo vamos a volver a ver un blazer como estos? Y que puedes combinar también para cualquier cosa. Lo voy a probar también. O este abrigo largo, que me encanta también. A mí me gustan mucho los abrigos largos porque me siento como poderoso. Cuando camino y que el viento flamee esta tela, me encanta. Yo creo que es momento de probarnos la ropa y ver qué tal. Y por favor, revisen siempre los cuellos que no estén curtidos o rotos. Las manchas en las axilas, que todos los cierres y botones funcionen correctamente. La idea es siempre llevarse ropa buena, que se vea bien y por supuesto que sea barata. Llegó el momento de ver si logro cumplir el reto que me puse yo mismo hoy. Intentar armar outfits con ropa de esta tienda. ¿Qué tal? Primer outfit. Logré buscar una chaqueta de jean, es bastante cómoda, con un suéter tejido, como es bastante cálido, parece como de lanita, entonces es bastante funcional. Para esto, ahorita estamos en primavera acá en Chile, lo que hace que no sepamos qué clima realmente es. Entonces como que si hay mucho calor, nos quitamos esto y si más bien tenemos mucho frío en la noche, nos ponemos nuestra chaqueta de jean. Lo combiné con los pantalones que ya cargaba puesto, que son unos pantalones bota ancha acampanados del mismo color de la chaqueta de jean. ¿Qué tal? Ahora vamos con el segundo cambio. Este es el segundo cambio. Como ven, conservé la primera base del suéter. Lo combiné con un blazer marrón, que es el que les estaba diciendo. Fíjense que la textura es muy... se ve como bastante gruesa, lo que nos da a pensar que nos puede durar bastante en el tiempo. Como estamos en esta etapa de transición en el clima, yo decidí acompañarlo con unos shorts. Ahora, ojo acá, no sé si usarlo con estas botas, porque evidentemente creo que no van mucho con el outfit, pero esto era lo que cargaba puesto, entonces, ajá, ¿era eso o salir descalzo? Lo que sí es que yo creo que lo combinaría con unos tenis blancos y quedaría perfecto. No sé, es como casual, elegante, relajado, chic y versátil. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a este segundo outfit? Ahora vamos con el outfit número 3.
listos con el tercer outfit. Hoy dije, bueno, nada, vamos a ponernos más en tono con el clima y seleccioné esta camisa de cuadros, azul con vino tinto, que bueno, creo que me va muy bien a mí por el tipo, por el color de piel quizás. Fíjense, con los mismos shorts del look pasado. Con esto les quiero decir que cuando vengan a este tipo de tiendas, traten de buscar siempre como piezas base, colores neutros, de manera que ustedes puedan combinar esa ropa con cualquier otra cosa. Yo la metí por adelante y la dejé suelta atrás como para darle un toque como más chic, más relajado. Creo que lo usaría como para un día de picnic con mis amigos en el parque, por ejemplo, o para un asado con mi familia. Ahora, ¿quieren ver el verdadero outfit que hice en esta tienda? Vamos con el cuarto outfit. ¡Y listos con el cuarto outfit! A ver, yo les dije que tenía que buscar mi disfraz de Halloween hoy acá en El Rey Vive. Y por supuesto, me lancé una muy Kim Kardashian. Fíjense que el disfraz es desde los pies a la cabeza. No es negro, sé que hay negros porque la otra vez me probé uno. Pero, ¿este qué tal? Eso sí, estoy que... No sé si sea muy funcional para fiestas, yo creo que más es como para la joda. Porque, ok, muy bonito el disfraz y todo, pero ¿cómo hago yo para tomar? ¿Cómo hago para emborracharme? ¿Cómo hago para olvidar mis penas? No puedo, ¿verdad? Y obviamente yo no quería que se me viera el bultico, porque ajá, obviamente eso se nota porque hay algo entre las piernas. Y por eso me puse este tutú, como para disimular y que no se vean, bueno, las miserias, ¿no? Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Rubén, @lo dice Rubén, y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.